Entonces, para empezar, la enfermedad renal y la fibrilación auricular comparten unos factores de riesgo, unos tradicionales que todos conocemos, pero al mismo tiempo unos factores propios de la enfermedad renal crónica, como lo es la inflamación, la uremia, la fibrosis y el estrés oxidativo, que van a favorecer esa relación bidireccional entre ambas entidades. De igual manera, estos pacientes exponen más el sistema de salud, entonces va a ser más probable que diagnostiquemos la fibrilación auricular. Como vemos, en la medida que progresa la enfermedad renal, ya sea porque disminuye la tasa de filtración o porque aumenta la proteinuria, pues va a ser mayor la asociación con la fibrilación auricular. Y es por eso que en diferentes cohortes, como vemos en la diapositiva, entre un 15 y un 20% de los renales crónicos van a tener fibrilación auricular. Y de los pacientes con fibrilación auricular, hasta un 50% van a tener enfermedad renal crónica. Cuando nos vamos puntualmente para la población en hemodiálisis, vemos cómo esto puede ascender hasta un 40%. Y datos ya más precisos de diversos metaanálisis, vemos cómo la prevalencia es de hasta 11 por cada 100 pacientes año, con una incidencia de 2.7 por 100 pacientes año. Como todos sabemos, en las estrategias 4S to ABC, de la guía europea, tenemos que el primer eslabón es definir una estrategia antitrombótica. Y ahí empezamos con el primer problema. Los pacientes con enfermedad renal, como vemos en la diapositiva, tienen alteraciones en la activación, adhesión y agregación plaquetaria por diferentes mecanismos mediados por toxinas urémicas, mediados por alteración de los receptores plaquetarios como la glicoproteína 2B3A, etcétera, que van a favorecer que estos pacientes tengan una mayor propensión a sangrar. Al mismo tiempo, la anemia, como vemos en la parte superior, va a favorecer también por diferentes mecanismos que estos pacientes tengan una alteración en esta hemostasia primaria. Y cuando nos vamos a la hemostasia secundaria, guiados por la tríada de Virchow, vemos cómo hay una alteración en los tres pilares, en las tres puntas del triángulo, como lo es, alteraciones en el flujo sanguíneo por esa cardiopatía auricular, alteraciones tisulares mediadas también por esos cambios fibróticos, por esa aterosclerosis acelerada que presentan estos pacientes, y al mismo tiempo hay cambios en la viscosidad sanguínea mediado por alteraciones en la cuantificación de los factores de coagulación, y al mismo tiempo por las mismas alteraciones plaquetarias que van a favorecer esa alteración con los factores de coagulación. ¿Esto en qué se traduce? Como vemos al lado izquierdo, los pacientes en hemodiálisis que tienen fibrilación auricular tienen tasas de stroke mayores, vemos cómo pueden ser hasta 5 veces mayores que los pacientes que tienen FA pero que no están en hemodiálisis. Y por otro lado, en el lado derecho de la diapositiva, vemos cómo los pacientes de igual manera van a tener mayor riesgo de sangrado. Inicialmente se buscó buscar anticoagular estos pacientes con los nuevos anticoagulantes y había luces de que posiblemente con la dosis de apixaban, con la dosis reducida, podíamos tener beneficios, al menos que los pacientes no aumentara el sangrado, pero vemos cómo en stroke no se lograba una diferencia. Y cuando se comparaba anticoagular versus no dar terapia, la dosis de apixaban de 5 miligramos, vemos cómo aumentó las tasas de stroke y la dosis de 2.5 no mostró diferencias. Pero miren en la parte de abajo para el sangrado, miren cómo las curvas sí se separan, es decir, la terapia sí aumenta las tasas de sangrado. Cuando este impacto del tratamiento se evalúa en metaanálisis, ¿qué podemos ver? Vemos cómo el sangrado mayor. En múltiples metaanálisis podemos decir que aumentan las tasas de sangrado y cuando vemos las tasas de ACV, vemos como en la mayoría de metaanálisis esta asociación no es estadísticamente significativa e incluso puede ser mayor en los pacientes que se les da la terapia. Por lo que podemos concluir con el grueso de la evidencia que no hay diferencia en reducir los eventos tromboembólicos, pero sí aumenta el riesgo de sangrado. Y algo muy llamativo que vemos en la gráfica inferior, vemos cómo los eventos tromboembólicos son mucho más frecuentes que los eventos de sangrado, perdón, son mucho más frecuentes que los eventos tromboembólicos. Como vemos en la parte de abajo, vemos acá,
que el tromboembolismo se presenta por 56 eventos por 1.000 personas año, mientras que el sangrado hasta en 89 eventos por 1.000 personas año. Qué pena. Posteriormente, entonces, tenemos los primeros RCT. No me voy a detener porque no es el objetivo de la presentación, pero conocemos los resultados de la Axtadia y del RENAC, que fueron estudios negativos, a pesar de que buscan los peros para justificar por qué no les fue bien. Fueron estudios que no pudieron demostrar lo que querían. Y finalmente, pues tenemos el estudio de la doctora Van de Vries, que es el estudio de Rivaroxaban, en el cual fue el primero en el que se dieron algunas luces de que tal vez la anticoagulación comparada a Rivaroxaban versus warfarina podría tener un beneficio. Sin embargo, pues el grueso de la tiene que pelear contra el grueso de la evidencia, por lo que todavía no es una conducta frecuentemente aceptada. Entonces surge la pregunta, ¿la enfermedad renal en hemodiálisis debería ser una contraindicación para la anticoagulación? Cuando uno mira por qué no se anticoagulan a los pacientes, vemos como el 50% de los casos va a ser porque sangró, o porque tiene un alto riesgo, o porque tuvo un sangrado intracraneal. Ahí vamos a tener el grueso de los pacientes, y puede que en este 20% hayan pacientes con enfermedad renal en hemodiálisis. Sin embargo, cuando uno revisa las guías, vemos como la hemodiálisis per se no es una contraindicación absoluta, por lo que todavía está esa discrepancia en cuál es la terapia antitrombótica. Entonces, esta primera parte que podemos decir, sí tienen más riesgo de eventos tromboembólicos, pero con la anticoagulación no lo hemos podido reducir. Hay más riesgo, per se, tienen un riesgo de sangrado basal más elevado, y cuando usted lo anticoagula van a sangrar más. Y algo que no me voy a detener porque no es el objetivo, pues, de esta presentación, y es que estratificar el riesgo tanto de sangrado como de stroke es muy difícil en estos pacientes, es impreciso y es otra de las limitaciones en esta población. En vista de todas estas limitaciones, empezaron a surgir estrategias no anticoagulantes, como lo es el cierre de la auriculilla. Esto no es nuevo, esto se empezó a hacer más o menos desde los años 40, desde 1946, y fue ya para en, 19, en los años mil, a finales de 1900, que en un metaanálisis se dieron cuenta que en la auriculilla izquierda se alojaban más del 90% de los trombos en los pacientes con fibrilación auricular. De ahí a que empezaron a surgir ciertos dispositivos, los más utilizados, el Watchman y el Amulet, para tratar de cerrar ese nicho que favorecía la formación de trombos en estos pacientes. Cada uno de los dispositivos tiene sus especificaciones. Se puede decir que el Watchman y el Amulet son equivalentes, por así decirlo, aunque el estudio que los comparó fue un estudio de no inferioridad, pero no nos vamos a detener en esto, y son los más frecuentemente utilizados. ¿Y de dónde viene la evidencia? Tenemos tres estudios. El primero, que es el PROTECT, como vemos acá, fue un estudio de no inferioridad en el cual comparó cerrar la auriculilla con el Watchman versus dar warfarina. ¿A quiénes? A pacientes que tuvieran indicación de anticoagulación. Como vemos, fue un estudio de no inferioridad. Aquí utilizaron el método bayesiano y vemos como el desenlace primario era de stroke, embolia sistémica y muerte, y evaluaron un desenlace de seguridad. Como vemos, el desenlace primario de eficacia se cumplió. Ellos proponían un margen de una probabilidad de inferioridad mayor al 97.5. Lo lograron, pero ojo, cuando evalúan el compuesto por separado, el desenlace de stroke, vemos como sí hubo un aumento de stroke, pero como se toleraba un cierto aumento por el diseño del estudio, pues eso quedó ahí como algo que se iba a tratar en posteriores estudios. Y definitivamente el sangrado sí fue menor en estos pacientes, y ojo que la principal complicación fue el derrame pericárdico. Al mismo tiempo mencionar, la mayoría de procedimientos fueron exitosos, y vean por acá, la mayoría, los pacientes se tenían que ir anticoagulados con warfarina, lo que nos dice que estos pacientes a los que usted le va a cerrar la warfarina no pueden tener una contraindicación absoluta. Y miren cómo esos pacientes van a quedar antiagregados, por lo que per se van a tener un medicamento que les va a aumentar el riesgo de sangrado. Posteriormente aparece el estudio PREVAIL. ¿Qué hizo el PREVAIL? Le dijo, venga, cojamos unos pacientes que tengan un riesgo isquémico, un riesgo embólico un poco más alto, y vamos a coger centros en los cuales haya operadores no expertos.
Entonces, un 25 de los, por ciento de los centros no eran expertos en esta terapia y nuevamente evaluaron unos desenlaces similares, sangrado, embolia sistémica, stroke y muerte. Y vean esto por acá, el coprimario, vean cómo no se cumplió el rango, el límite superior del intervalo de confianza, atraviesa ese rango de no inferioridad. Sin embargo, ellos hacen un segundo coprimario en el cual excluyen las embolias tempranas. Y aquí sí les dio cuando se analiza el resultado en términos absolutos. Los desenlaces de seguridad estuvieron por debajo del límite de no inferioridad y ojo, en este estudio nuevamente hicieron algo diferente y es que excluyeron como desenlace de seguridad el taponamiento cardíaco que no necesitó intervención quirúrgica. Entonces, esas son cositas para que tengamos en cuenta. Y nuevamente, los pacientes vemos acá que se tenían que ir antiagregados, inicialmente warfarina y posteriormente pues iban a recibir la antiagregación dual. Cuando se evalúan los resultados de estos dos estudios pivotales y se siguen en el tiempo, que fueron los estudios CAP y el CAP2, que fuera acceso continuo a los datos de estos dos estudios, ¿qué podemos ver? Que cuando se mira el desenlace de stroke isquémico, vean cómo hay una tendencia a que si hay un aumento de los eventos de stroke cuando se en los pacientes que se les pone el dispositivo Watchman. Y el stroke hemorrágico sí se ve que es menor. Entonces, primera cosa, el dispositivo no es igual a la anticoagulación. El riesgo de stroke va a aumentar, sin embargo, aumenta en un rango tolerable en el cual yo puedo decir que sopesa esos beneficios que voy a tener de no dar la terapia anticoagulante en estos pacientes. Y miren acá, miren que estos pacientes tenían un Hazlet de 1 a 2, es decir, no eran pacientes con un alto riesgo de sangrado. Entonces, en vista de eso, aparece el estudio Praga. ¿El estudio Praga qué cogió? Pues primero cogió un anticoagulante más seguro, que es el apixaban, y cogió pacientes, uno con un riesgo embólico más alto y dos que tuviesen un riesgo de sangrado más alto o que hayan tenido un evento de sangrado previo o que están anticoagulados hayan tenido un evento cerebrovascular. Importante, miren cómo en los dos estudios no incluyeron pacientes con tasa de filtración en este por debajo de 30, en este tampoco se incluyeron, por lo que ya empezamos a darnos cuenta que no podemos extrapolar las conclusiones a todos los pacientes. Y miren cómo el primario incluyó un montón de cosas, tanto desenlaces embólicos, desenlaces de sangrado y muerte cardiovascular. Nuevamente, el procedimiento fue exitoso en la mayoría de los casos. Vean cómo los eventos adversos se han mantenido en lo que nos han mostrado entre un 2 a un 5%. Y cuando uno evalúa el límite superior del intervalo de confianza para este desenlace primario, está por debajo de ese margen de no inferioridad, por lo que se logró ese objetivo de estar al menos debajo de ese margen. Y cuando se evalúan las tasas de sangrado, vemos cómo no hubo diferencias. Cuando se cogen todos, pero cuando se excluyen los no procedimentales, pues parecía haber una reducción. Sin embargo, no se pudieron demostrar diferencias estadísticamente significativas. Ahora bien, cuando se cogen todos los estudios, es decir, incluyendo warfarina y DOACs contra el cierre de la auriculilla, los resultados parecen ser consistentes. Se reducen los strokes, se reduce el stroke hemorrágico, parece que hay una disminución de las tasas de sangrado, principalmente cuando se excluyen los sangrados no procedimentales, pero ojo, miren que el stroke isquémico sigue pareciendo que aumenta en cierta medida en esta población. Y cuando solamente incluimos los pacientes que reciben DOACs, es decir, sacando los que les dimos warfarina, vean nuevamente cómo se mantiene eso que hemos venido platicando. Stroke, hay una tendencia a aumentar y vemos cómo el sangrado, cuando se compara con una terapia más segura, pues se mantiene sin diferencias. Entonces, lo primero con esta segunda parte es que uno esperaría que esta terapia sea útil en pacientes que tengan contraindicada la anticoagulación. Sin embargo, así nos hicieron los estudios. Los estudios los hicieron principalmente para mostrar eficacia y para demostrar la seguridad. Dos, que van a requerir alguna terapia antitrombótica, por lo que van a estar expuestos a algo que aumente el sangrado. Tres, que van a haber complicaciones relacionadas con el dispositivo. Y cuatro, que esta población que vamos a discutir hoy se excluyó de esos estudios pivotales.
Con respecto a la eficacia, cuando se cogen los diferentes registros, pues vemos cómo la eficacia está por encima del 90% y eso se mantiene incluso en centros en los cuales los operadores son nuevos, por lo que se puede decir que es una terapia que es plausible. Y con respecto a la seguridad, el evento adverso más reportado es el taponamiento cardíaco. Y ojo, que este es uno que no se había mencionado y es la trombosis relacionada con el dispositivo que puede aparecer hasta en el 5% de los casos. Entonces, ¿qué tenemos de indicaciones según guías? Uno es que si usted tiene una contraindicación para la anticoagulación a largo plazo, podría utilizar el cierre de la auriculilla. No hacen una mención especial en hemodiálisis. Tampoco recomiendan un esquema antitrombótico fijo, como les mostré. Estaba la opción de warfarina, estaba la opción de terapia antiagregante dual, incluso la opción de dar monoterapia. No nos vamos a centrar ahorita en discutir cuál es el mejor esquema, sin embargo, es una consideración importante y hacen énfasis en que hay que estudiar con RCT qué pasará en estos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Finalmente, es una muy buena opción en esos pacientes que, estando anticoagulados, siguen haciendo eventos. Entonces, luego de esta introducción, surge la pregunta de si en pacientes con enfermedad renal terminal, haciendo alusión a pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal, la mayoría de la evidencia fue en hemodiálisis, ese cierre percutáneo de la auriculilla izquierda comparado con el manejo estándar, que ya vamos a ver las limitaciones del manejo estándar, tiene diferencias en eficacia, dado por reducción de stroke y sangrado mayor, y seguridad, viendo qué pasa cuando estos pacientes, si este procedimiento si es seguro o no en estos pacientes. Lo que les mencionaba del manejo estándar, cuando uno mira las diferentes sociedades, vemos cómo hay diferentes recomendaciones. Los canadienses dicen que no lo anticoagule de rutina. CADIGO dice que, a pesar de que hay datos que podrían decir que sí, hay unos pacientes que se benefician, no dan una recomendación. Los europeos tampoco dan una recomendación y nos basamos con las recomendaciones de los desarrolladores de los anticoagulantes orales directos, y es que no se deberían utilizar en hemodiálisis. Y vemos como los americanos dejan todavía la opción de utilizar warfarina o apixaban en tasas por debajo de 15. A pesar de estas discrepancias, hasta un 40% de los pacientes con enfermedad renal terminal se van a anticoagular. Con respecto a la búsqueda, entonces se incluyeron estudios clínicos que podían ser experimentales y no experimentales. Los tipos de estudio, entonces, no hubo restricción de idioma, se buscó en las tres bases principales, PubMed, Embase y Cochrane. Re se revisaron también las referencias primarias de los artículos de revisión y se revisaron datos no publicados de póster en congresos y se excluyeron los estudios que incluían cierre quirúrgico o los reportes de caso. Esta es la búsqueda, vemos cómo se hizo una búsqueda cruda en PubMed con los términos auriculilla izquierda, diálisis de enfermedad renal terminal, y posteriormente se refinó la búsqueda con términos mesh, incluyendo las palabras oclusión o cierre, fibrilación auricular y hemodiálisis y enfermedad renal terminal, una búsqueda muy similar en Embase y una búsqueda muy similar en Cochrane. ¿Qué encontramos? 24 en PubMed, 15 en Embase, 1 en Central, que es la de Cochrane. De esos 34 registros, luego de excluir los repetidos, se excluyeron 27. La mayoría eran artículos de revisión o no respondían la pregunta clínica. Un RCT que está en proceso, uno porque era cierre quirúrgico y un reporte de caso. Y de estos artículos de revisión se incluyeron 6 artículos que hacían mención en las referencias. Finalmente se encontraron 13 artículos relacionados, pero que respondían la pregunta solamente se encontraron 2. Los primeros estudios descriptivos que surgieron entonces respecto a esta pregunta, vemos cómo incluían un pequeño número de pacientes. El que más pacientes incluyó fue este de Genovese, que es en el que nos vamos a centrar en la discusión. Vean cómo eran pacientes mayores de 65 años. Vemos cómo el CHA2DS2 era por encima de 4 en la mayoría de los pacientes, cuando vemos la media. Lo mismo que el Hasbl, eran pacientes que tenían alto riesgo de sangrado. Vemos como la mayoría de pacientes había tenido un sangrado previo. En la mayoría de los casos, el procedimiento, en todos los casos, el procedimiento fue exitoso,
y se utilizó en los diferentes centros Watchman o el dispositivo Amulet. En esas primeras descripciones no hubo complicaciones, tampoco hubo eventos en los seguimientos que desarrollaron estos centros, y vean cómo la mayoría se fue por dar antiagregación dual en lugar de dar la estrategia inicial de los estudios, que era con warfarina. Lo primero que quería mencionar, no me voy a detener en esto, simplemente es que ustedes sepan que cuando usted le cierra la auriculilla a un paciente que está en hemodiálisis versus a un paciente que no está en hemodiálisis, ¿qué se ha visto? Que tienen mayor estancia hospitalaria y aumentan los costos, que parece que esos pacientes tienen un aumento de la mortalidad intrahospitalaria. También parece que hay un aumento de las complicaciones intrahospitalarias y que hay una heterogeneidad en los esquemas antitrombóticos utilizados en los diferentes centros. Ahora, el procedimiento parece que es plausible, las tasas de éxito son parecidas en las dos poblaciones, los eventos adversos y los desenlaces a corto plazo son similares en los que no están en hemodiálisis. Ahora sí, ¿qué pasa entonces cuando usted le cierra la auriculilla a un paciente versus usted lo anticoagula o versus usted no da ningún tratamiento, que esas son las alternativas? Entonces tenemos dos estudios, los dos son del mismo centro y son del mismo doctor que Simonetta Genovesi. Estos son de varios centros, de varios centros en Italia, los cuales entonces han sido pioneros en esta estrategia, en esta población. ¿Y ellos qué hicieron entonces? Ellos cogieron su base de datos y vieron qué pacientes en esta primera cohorte le cerraron la auriculilla y vieron cuáles tenían un Hazblet mayor a 2 o que tuviesen contraindicado la anticoagulación a largo plazo por cualquiera de las consideraciones que ya se mencionaron. Ellos entonces incluyeron 92 pacientes que se les cerró la auriculilla a 100, y cogieron una población control que fueron pacientes que tuvieran unas características similares que las basaron por esos criterios de inclusión, es decir, pacientes que tuvieran indicada la anticoagulación, que tuvieran un Hazblet de 2 o que tuviesen una contraindicación a largo plazo. Incluyeron entonces 114 pacientes a warfarina y 148 no les dieron ningún tratamiento. El seguimiento en esta primera cohorte fue un seguimiento de 2 años, realmente la mediana de seguimiento fue de 1.73, y en el caso del control fue de 4 años. Ellos hicieron entonces una regresión logística multinomial para detectar si habían imbalances en las características basales. Mediante Kaplan-Meier evaluaron las curvas de supervivencia y utilizaron y censuraron los pacientes si morían o si se perdían en el seguimiento o si cumplían el seguimiento completo, que era los 2 años. Adicionalmente, ellos utilizaron un método que no lo conocía, que se llama el índice de completividad, no sé si queda bien traducido así, y es que ellos evaluaban hasta qué punto el seguimiento podía ser comparable de los pacientes que se les cerró la auriculilla versus a los que no se les cerró. Al mismo tiempo, hicieron una regresión logística multivariada y ellos hicieron unos análisis de sensibilidad. El primero fue excluyendo los eventos de sangrado los primeros 3 meses para ver si había un aumento relacionado con el procedimiento y el sangrado que aparecía después de los 3 meses. Y por otro lado, ellos hicieron una pseudopoblación con el método de probabilidad inversa del peso del tratamiento para tratar de hacer una población como lo más parecido a un estudio aleatorizado. Como vemos entonces, los pacientes a los que se les cerró la auriculilla eran pacientes ancianos, la mayoría tenían más de 75 años, pero ojo, vean que la mayoría de pacientes llevaban poco tiempo en diálisis. Al mismo tiempo, cuando uno compara el CHA2DS2, pues comparado con los que se anticoaguló y a los que no se les dio terapia, la mediana del CHA2DS2 era un poco más baja y el Hazblet sí era parecido en los 3 grupos. Al mismo tiempo, la mayoría de pacientes tenían una fibrilación auricular permanente y cuando se evalúan otras comorbilidades, vemos cómo estos pacientes eran menos comórbidos, vean que tenían menos enfermedad arterial periférica, la cardiopatía isquémica era similar, la falla cardíaca era menor comparado con los que se anticoagulaban, similar con los que no se les dio terapia. Vemos cómo las tasas de ACV previo eran parecidas.
Y las tasas de sangrado eran mayores en esos pacientes a los que se les cerró la auriculilla, tal vez porque los investigadores pues, se les optaban por cerrar la auriculilla a estos pacientes. De igual manera, la fracción, los pacientes a los que se les cerró la auriculilla tenían fracción de eyección, tenían una mayor proporción de FEVI por debajo de 50. Y vemos como un gran número de estos pacientes ya recibían algún esquema antiplaquetario, al igual que los pacientes que no recibían, que no se les dio ningún tratamiento. Con respecto a los resultados, vemos como en la primera parte se exponen las tasas la magnitud del efecto para las tasas de eventos hemorrágicos. Vemos como cuando se compara en la parte de arriba, dar anticoagulación versus, perdón, no dar anticoagulación versus cerrar la auriculilla y vemos como aparentemente no hay diferencia. Y cuando se evalúan del cuarto mes a los 24 meses, vemos como aquí sí hay un aumento significativo del sangrado en los pacientes a los que se les dio la anticoagulación. Ahora bien, cuando se compara la mortalidad, pues también esos pacientes a los que se les dio anticoagulación, vemos como la mortalidad y los eventos cardiovasculares fueron mayor, 2.76 fue el OR, 5.07 para eventos cardiovasculares y esto fue estadísticamente significativo. Y cuando se evalúa no dar terapia, pues vemos como los eventos hemorrágicos en los primeros 3 meses no fueron diferentes y, no, y curiosamente en los próximos meses de seguimiento le fue mejor a los pacientes que se les cerró la auriculilla comparado a los que no se les dio tratamiento. Y nuevamente, para el desenlace de mortalidad y eventos cardiovasculares, la magnitud del efecto fue mayor en los pacientes que no se les dio la terapia. Ahora bien, ustedes preguntarán, ¿y por qué no muestra los eventos tromboembólicos? Estos pacientes no presentaron ningún evento tromboembólico durante el seguimiento, a diferencia de los pacientes que no se les dio la terapia y los pacientes que se anticoagularon. Yo ahorita les voy a mostrar las curvas o los resultados en las gráficas. Y con respecto a la antiagregación, vemos como la mayoría de pacientes se fue con un esquema de antiagregación dual en el 50%, en el 62% de los casos. Gráficamente, acá estamos viendo entonces lo que pasó. En la primera gráfica vemos los eventos tromboembólicos cuando se compara cierre de auriculilla versus warfarina, 0 versus 3.9% en el grupo de warfarina y 0 versus 8% en el grupo de no tratamiento con esos OR estadísticamente significativos ya mencionados. Cuando se evalúa en la gráfica derecha las tasas de sangrado, nuevamente, cuando se compara con warfarina, las tasas fueron mayores para estos pacientes y cuando se compara con no tratamiento, nuevamente, sangraron más los pacientes que no se les dio ningún tratamiento. Ahora bien, la mortalidad, como lo vemos en esa gráfica, fue mayor en los grupos que se les dio warfarina o a los pacientes que no se les dio ninguna terapia, como vemos en la gráfica de abajo, y los eventos cardiovasculares, nuevamente, fueron mayores en los dos grupos en los cuales o se anticoagularon o no se les dio ninguna terapia. Ahora bien, esto es algo que quería analizar y es cuando vemos las tasas de incidencia, vemos cómo a 2 años eventos tromboembólicos no se presentaron y vean las tasas de anticoagular versus no dar terapia. Fueron del 3.98%, pero miren sangrado. Cuando uno evalúa anticoagulación, casi 20%. Y cuando usted evalúa no dar terapia, 16%. Y para el caso de los que le cerró la auriculilla, 10%. Se mantiene todo eso que hemos estado hablando. Las tasas de sangrado son mucho mayores que los eventos tromboembólicos. Y miren esto de abajo. La mortalidad a 2 años, miren cómo el 77% de estos pacientes, de las tasas de supervivencia, perdón, un 25% de estos pacientes habían fallecido. Y miren cómo los pacientes de anticoagulación versus no terapia, casi un 50% habían fallecido. Y cuando uno evalúa por qué fallecieron estos pacientes, pues la mayoría de pacientes no fueron por eventos cardiovasculares y que vemos en la gráfica derecha, a pesar de que estos eventos cardiovasculares fueron significativamente mayores en esta población, siendo
un 27%, con incidencia del 27% a los que se les cerró la auriculilla y 50% a los que no se les cerró la auriculilla. Cuando se hacen los análisis de sensibilidad, no me interesa que vean la gráfica, simplemente es para mostrar la pseudopoblación que ellos hicieron. Se redujo un poco el tamaño de muestra inicial y las poblaciones quedaron más comparables. Y lo que les mencionaba es de índice de completividad, en el cual a 2 años les daba 67% para los que se les cerró la auriculilla y ellos consideraban que ahí era un punto comparable. Cuando se evalúa entonces esos análisis de sensibilidad, vemos cómo los resultados son homogéneos, se mantiene lo que se había visto en los otros, en lo que se demostró previamente. Lo único que cambió es que cuando se evalúa no dar terapia versus cierre de auriculilla, que había mostrado que disminuía las tasas de eventos de sangrado, pues se perdió ese efecto que favorecía al cierre de la auriculilla. Posteriormente, entonces, el mismo grupo del doctor Genovese, este fue publicado ya hace 2 meses, no me voy a detener acá porque realmente fueron los mismos métodos, miren que fueron los mismos criterios de inclusión, fueron los mismos desenlaces, simplemente que acá se incluyeron 14 pacientes más, en el otro eran 92, aquí fueron 106, y miren cómo el seguimiento fue a 5 años. Se mantiene nuevamente que las tasas del éxito del procedimiento fueron muy buenas, del 100%. Cuando hablamos las características basales, se mantiene lo que habíamos expuesto previamente. Los pacientes llevaban menos tiempo en hemodiálisis. El CHA2DS2 en este sí era un poco más parecido. Y el HAS-BLED, pues acá también se mantuvo lo que se mencionó previamente, eran pacientes con alto riesgo de sangrado. Y nuevamente, la mayoría de pacientes tenían una FA que era permanente. Con respecto a las comorbilidades, se mantiene lo mismo. Los pacientes a los que se les cerró la auriculilla tenían una menor carga de comorbilidades. Los pacientes que se anticoagularon tenían una mayor carga de comorbilidades. Para mencionar nuevamente, los pacientes que se les cerró la auriculilla y los pacientes que no se les hizo nada, tenían un gran número de una gran proporción que recibían algún agente antiplaquetario. Que eso es una de las cosas que hay que mencionar, ellos exponen los resultados inicialmente con las medidas de asociación, con el HR, donde ¿qué podemos ver? ¿Cómo vemos? Se disminuyen nuevamente los eventos embólicos cuando se compara cerrar la auriculilla versus anticoagular o no dar tratamiento. Disminuyen las tasas de sangrado cuando compara cierre la auriculilla versus anticoagular y no hubo diferencias en sangrado cuando se comparó no dar tratamiento versus el cierre de la auriculilla. Y cuando se evalúan los otros desenlaces que fueron muerte y eventos cardiovasculares, se disminuyeron tanto la mortalidad como los eventos cardiovasculares cuando se les cerró la auriculilla. Ellos hicieron otros análisis y que encontraron que entre más alto era el CHA2DS2, mayor la edad. Y si los pacientes usaban antiagregantes, esto aumentaba el riesgo de morir o de tener eventos cardiovasculares. Y de igual manera, si el paciente llevaba más tiempo en diálisis, tenía un HAS-BLED más alto o tenía enfermedad arterial periférica, también tenía asociación con eventos cardiovasculares. Y esto es lo que les quería mostrar. Entonces, como les decía, ellos presentaron inicialmente en el estudio como HR la magnitud de la asociación entre estas terapias. Cuando nos vamos a ver los números absolutos, vemos cómo las tasas de eventos embólicos, miren cómo fueron 6 eventos en el grupo de cierre de auriculilla, 8 en los de anticoagulación y 16 en no dar tratamiento. Y compárelo con sangrado, fue el doble, fue mucho más frecuente el sangrado cuando se cerró la auriculilla, fue casi el triple cuando se anticoaguló. Y fue mayor cuando no se dio tratamiento, siendo un poco más parecido las tasas de sangrado versus eventos embólicos. Miren cómo cuando se evalúa la mortalidad, pues ahí quedó un poquito cortada, pero más o menos fueron 70, fueron 90 eventos de mortalidad. Miren que fue muy alto. Casi el 50% de los pacientes se murieron a 5 años. De igual manera el grupo de warfarina y de igual manera el grupo de no tratamiento. Y se mantiene lo que les había mencionado. Esos pacientes no se mueren de causas cardiovasculares, sino que se mueren de otras cosas. De ahí a que mostrar impacto en esta población con intervenciones que impacten en algún evento cardiovascular, como nos mostraron las estatinas, pues también pasa con estas terapias.
Y cuando se evalúan los eventos cardiovasculares, nuevamente, una alta tasa de eventos cardiovasculares en números absolutos, 47 para el cierre de auriculilla. Recordemos que eran 106 pacientes. Y cuando se evalúa anticoagulación y no dar tratamiento, miren que más de la mitad desarrolló algún evento cardiovascular durante ese seguimiento. Nuevamente les presento el análisis de sensibilidad. Estas fueron las cohortes balanceadas y nuevamente los resultados fueron consistentes, son homogéneos tanto para el desenlace de eventos tromboembólicos, eventos hemorrágicos, mortalidad y eventos cardiovasculares. A diferencia del previo en el cual recuerden que se perdió esa asociación que favorecía el cierre de auriculilla versus no anticoagular para sangrado. Y lo que les mostraba, miren las causas de muerte en estos pacientes. La principal, las infecciones, seguido de la muerte súbita y seguido de la caquexia y el COVID-19. Es decir, estos pacientes no se van a morir de causa cardiovascular, por lo que va a ser más difícil usted mostrar un beneficio en esta población y que usted también debe considerar que al que usted le va a ofrecer esta terapia, pues al menos tenga una buena probabilidad de beneficiarse en el tiempo de la estrategia que usted haya escogido. Con respecto a la terapia antitrombótica, la mayoría se fueron con dos medicamentos y la mayoría fueron antiagregantes. Y el 25% que no se fue con dos, se fue con un antiagregante. Con respecto a los dos medicamentos, vemos como la mayoría los mantuvieron por 3 meses, que es lo que se utilizaba en los estudios mientras se garantizaba el éxito del procedimiento, y solamente un 27% a 6 meses iba a tener la terapia. Algo muy importante que en estos estudios no mencionan son las complicaciones relacionadas con el dispositivo, que es algo que se ha mencionado, pero ellos dicen que no hubo eventos adversos relacionados o graves que ameritaran alguna intervención o alguna preocupación para el clínico. Y finalmente ellos exponen esto, y es, miren lo que nosotros en el azul claro, lo que ellos esperaban, y en el azul oscuro, miren lo que ellos observaron, y es que se reducen los eventos cuando se utiliza alguna de estas terapias, y lo mismo pasa en la gráfica derecha, donde parece que se reduce comparado a lo que ellos habían estimado. Entonces, cuando uno es otra, son poblaciones diferentes, sí señor, son poblaciones diferentes. Cuando aplicamos entonces la estrategia Robbins para puntuar o para calificar la calidad de estos dos estudios, pues vemos cómo los pacientes queda la duda con ese sesgo de selección. Como vieron, había un imbalance en las comorbilidades. Posiblemente los pacientes que se les cerró la auriculilla eran pacientes que, si bien tenían más riesgo de sangrado, pues eran pacientes que no estaban tan enfermos, a diferencia de los pacientes con warfarina o a los pacientes que no se les dio nada. Nuevamente, vemos cómo en la segunda cohorte hubo un reporte más selectivo, hicieron más énfasis en lo que mostraron las asociaciones con los HR y no con los datos crudos, para mostrar una aproximación más absoluta del beneficio que se mostró. En la mayoría de lo, en la medición del desenlace estuvo bien, no reportaron pérdidas significativas en las dos cohortes. La desviación de la intervención es algo que va a existir. Si usted tiene un paciente que está en hemodiálisis, que le cerró la auriculilla, posiblemente lo va a seguir con más cuidado, va a ser un paciente más seleccionado, entonces muy posiblemente usted le va a controlar todas esas comorbilidades, la anemia, el metabolismo mineral óseo, etcétera. Con respecto a la clasificación de la intervención, no hubo problemas, puesto que fue una intervención que se aplicó en un primer momento, y ellos mencionan que la mayoría de pacientes que se les dio warfarina estuvieron en un rango terapéutico aceptable, para lo cual se proponen en los estudios, y la confusión es inherente en estos estudios, por lo que la puntuación es que son estudios de moderada calidad. Y si nos vamos a la pirámide de la evidencia, pues partimos de que es una evidencia que sería clase 3, puesto que no son estudios aleatorizados. Entonces, ¿qué tenemos? Parece que hay un impacto en stroke y mortalidad cuando usted lo compara contra anticoagular y no dar tratamiento. Cuando usted lo compara con anticoagular, parece que hay beneficios en sangrados y que las complicaciones relacionadas con el procedimiento son bajas. De igual manera, a pesar de que no hay una terapia estándar, parece que dejar antiagregación dual por 3 meses en estos pacientes es una alternativa. Entonces, esta gráfica concluye todo lo que dijimos. Arriba dice a favor, sino que está lo de Zoom,
Y dice que usted está cerrando el nicho donde están la mayoría de los trombos, entonces tiene plausibilidad de que funcione. Tenemos dos cohortes que dicen que parece que les va bien entendiendo las limitaciones de los estudios, reemplaza la anticoagulación a largo plazo en esos pacientes con riesgo prohibitivo y parece que sí hay una reducción del riesgo de sangrado y eso es plausible, tiene mucho sentido. De igual manera, es importante mencionar que esta intervención va a servir en quienes, en esos pacientes que no tienen una alta carga de factores ateroescleróticos, porque usted solo está impactando en una de esas vías de la fisiopatología del stroke en fibrilación auricular. En contra, tenemos que no impactamos en otras vías fisiopatológicas que están frecuentemente presentes en los pacientes con enfermedad renal, como la cardiopatía atrial, la aterosclerosis acelerada, el estrés endotelial, también que ese riesgo de trombosis relacionada con el dispositivo aumenta, a pesar de que esos estudios fueron positivos, fueron estudios muy pequeños, fueron estudios que no se hicieron para eso, y que el grueso de la evidencia que dice que hasta un 5% van a tener una trombosis relacionada con el dispositivo, y los pacientes con enfermedad renal tienen un riesgo más alto de tener ese evento. Por otro lado, no todos los stroke en FA van a ser por eventos de paroxismo de FA. Hasta un 50% ocurren en pacientes que no tuvieron eventos de FA en los meses previos. Es decir, que usted no, con la anticoagulación al menos garantiza que está impactando en esos eventos ateroescleróticos, pero con este usted se va a quedar corto. Y de igual manera, estos pacientes van a recibir un antiagregante, entonces van a tener algo que les aumenta el riesgo de sangrado. También lo que les decía, hay un aumento de los costos, aumenta la estancia hospitalaria y las complicaciones intrahospitalarias. Y en la punta, esos pacientes no se mueren de enfermedad cardiovascular, se van a morir de otras cosas. Entonces, seleccione muy bien a su paciente que si alcance a beneficiarse de esto. Quedan muchas dudas. ¿Esto será costo efectivo? Lo que les mencionaba, esa no inferioridad contra stroke. Yo voy a dar una terapia para que reduzca stroke, pero de entrada sabemos que no es igual a la anticoagulación, estamos perdiendo algo. ¿Hasta qué punto yo lo voy a tolerar en una población donde el stroke es más alto que la población general y que las tasas de sangrado van a aumentar en los dos? Surge esa pregunta clínica. Al mismo tiempo, está ese riesgo de trombosis, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué tan frecuente es? Faltan más datos para saber. Y nuevamente, los pacientes no pueden tener un riesgo prohibitivo porque si se les trombosa el dispositivo, usted lo va a tener que anticoagular. Y la pregunta para discutir es, ¿para quién? ¿Para todos? ¿Será según el HAS-BLED? ¿Será según el chat entendiendo la limitación en esta población? ¿O si será para esos pacientes que tengan una contraindicación para anticoagular o esos pacientes que usted por algún motivo lo anticoaguló y sigue teniendo eventos de sangrado? Al mismo tiempo, el esquema antitrombótico parece que la anticoagregación dual es una estrategia. Y finalmente, tenemos un RCT. Les mostraba ahí dos, el Stop Arm y el Watch Atrial Fibrillation, los cuales estaban en curso, pero se suspendieron porque habían muy pocos pacientes. Y que tenemos solamente el de la mitad, el LAA King, que está en curso. Vamos a ver qué nos muestra. Entonces, para concluir, tenemos que en pacientes con enfermedad renal y FA en hemodiálisis con indicación de anticoagulación, el cierre percutáneo de la auriculilla podría tener impacto en desenlaces clínicamente significativos, pero se debe considerar el posible aumento de costos, estancia hospitalaria y complicaciones, y esto con la evidencia que revisamos, un nivel de evidencia clase 3. Entonces queda abierta la discusión para todos. Mes, todavía me consiguió en el servicio de cardiología con el profe Rogelio, el profesor de Villegas, que lamentablemente fue unos pidieron acompañar con otras inconvenientes que tienen, ¿no? Pues con otras actividades que tienen. Creo que hiciste un resumen muy bueno de lo que es la evidencia. Pero definitivamente es un escenario en el que tenemos muchísimas dudas todavía, como bien lo mostraste. Pareciera que muchos de los pacientes podrían lograr el beneficio o conservar el beneficio en muchos escenarios, teniendo en cuenta que es el sitio donde se presentan los eventos trombóticos con más frecuencia en estos pacientes con fibrilación auricular. Pero obviamente también, como mostraste con los resultados de los otros estudios que dan en incertidumbre,
De si logramos controlar todos los otros factores de riesgo en los pacientes que los predisponen tanto a los desenlaces trombóticos como a otros desenlaces cardiovasculares, como tú muy bien muestras ahí. Entonces, como resumen, en esa reunión nosotros concluimos que es una buena opción que tenemos en algunos de los pacientes con fibrilación auricular que están en hemodiálisis, pero tomamos la decisión en conjunto que siempre que tuviéramos estos pacientes íbamos a discutir pues el caso clínico de cada paciente en particular, en conjunto con el servicio de nefrología y electrofisiología para tomar las decisiones más acertadas. Gracias, No sé, Miguel. pero luego. No, Alejandro, muy buena charla. La verdad, es una síntesis bastante sólida de lo que hay evidencia realmente sobre pues, este escenario particular. Y realmente, pues nada, las conclusiones grandes es que aún falta, como tal, estudios que nos den, como tal, una mejor calidad de evidencia. Pero, algo de lo que mencionaba Miguel es que debemos individualizar, pues, el caso particular de estos pacientes, si bien muchos de pronto tendrán algún beneficio en cuanto a esta intervención, tener en cuenta otros aspectos que de pronto no mencionamos, como por ejemplo la edad del paciente, la expectativa de vida de estos, si tienen fragilidad o no, ¿sí? La condición, ¿vale? Porque son casos que estamos en la vida diaria, como renal crónico, 80 años, 90 años, y ya con en otras condiciones que de pronto realizar esa intervención es altamente costosa, son las complicaciones y de pronto en un lapso de 3 a 5 años ya vamos a estar acompañando. Entonces es muy importante pues, esa parte individualizar. ¿Sí? Y muy bueno. Gracias, Jorge. Alejandro, muchas gracias por la presentación. También me parece muy completo por el abordaje que se quiero Gracias, empezar diciendo de que en el otro día que y la hicieron la misma pregunta, ¿cómo es el abordaje de la población de un paciente renal con DA y con otras comorbilidades? Y su respuesta fue, se dejaremos en el cuerpo para difícil, pero es una pregunta que le debo la decisión al médico tratante. Entonces, tengo que decir que realmente no es fácil entender esto, pero sí estoy de acuerdo en que debemos hacer un análisis multidisciplinario donde todos vamos a llegar a un punto donde se tome la mejor decisión para el paciente. Entendiendo que este es un paciente que tiene muchas comorbilidades, que las complicaciones tal vez no se puedan dar por el mismo efecto que hace de dar la anticoagulación sin las otras comorbilidades. En este país hay muchas variables que inciden para que nos desvíen y nos prueben cuál es la mejor alimentación, la edad, si realmente la causa de la anticoagulación era la causa no solo es obesidad, sino por otros mecanismos orgánicos y que nos llevan a un desenlace que puede ser realmente empeorando la decisión. Siempre los estudios que mencionan están a favor de decir que entre base y seguridad, pues debemos definir por parte de los psicólogos que quizás tal vez las terapias anticolinérgicas no van a ayudar mucho. Sin embargo, lo que se nos da, que tenemos de hemorragia, son los que nos limitan la vida. Los requerimientos, si bien pueden ser presentar no ser tan inocuos, si los tienen, también las complicaciones que son menores, pero también pasar. Entonces, el poder del paciente ideal para decir a cuál le vamos a dar la opción que sea gratuita, incluyen tantas variables que realmente hace difícil la decisión. Cuando decidimos que la gratuita que uno diga de la actitud, también tiene una absoluta, pues hardware no hay. Sin embargo, cuando nosotros decidimos hablando de la utilidad, creemos que el paciente comparte dentro del plan,
altísimo nivel de contagio, casi como que se impide por 30 personas para engordar. Sin embargo, si uno paciente para terminar con una terapia complementaria a corto, incluso a largo plazo, por una doble amplificación. Entonces, estamos en una balanza donde decimos, la damos, estamos por el proceso porque no se puede articular, pero se va a poner una terapia restrictiva de que lo adelante. Entonces, en resumen, todavía hay cosas por el. Yo también me gustaría escuchar con la experiencia local, pues me gustaría preguntar a conocer a mi experiencia con este paciente. Porque tres situaciones me han preocupado. Una, obviamente la identificación correcta del paciente, los porcentajes de riesgo de predicción de cualquier cosa. La experiencia que han tenido casi que en todos los escenarios es que aquí se comportan completamente diferentes. Y en esta población particular, por ejemplo, el mundo de la gente identificar claramente un riesgo alto de trompetismo o un riesgo alto de sangrado no es tan sencillo. Segundo, yo tengo dudas aún, pues, aún con el procedimiento, aún en los estudios originales. Es decir, esa no anterioridad no pareciera haber quedado muy convincente, Sí. porque cuando yo soy seguro que algo no es interior, la recomendación de consenso es póngale uno, póngale otro, claro. Pero en este momento el papel del dispositivo es como si usted tiene un paciente que necesita controlar, pero tiene contraindicaciones o para la atención. Y lo tercero, más importante, es que es una cosa que es como todo lo que hacemos con la mano, los seres humanos, el mundo de operadores de vivienda. Entonces, es necesario saber acá quién es el que tiene la experiencia informada antes de decidir a quién nos la vaya a hacer. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Muy buena tu presentación. Entonces, antes voy a empezar como con unos puntos clave, que es lo que nos lleva a la pregunta misma que trataste de resolver el día de hoy desde la evidencia. Entonces, lo primero es, ¿qué tan frecuente es la fibrilación auricular en los pacientes en diálisis? Entonces, a nivel local, como lo dije en la reunión de cardiología, fui evaluador de unos trabajos en un congreso de nefrología hace un mes y medio más o menos. Y en ese Congreso Nacional de Nefrología hicieron un estudio cross-seccional en una unidad renal en Bogotá. Y con el electrocardiograma detectaron que el 13% de los pacientes de una unidad renal, como de 400 pacientes, tenían fibrilación auricular. Y previamente no sabían. Entonces, la primera pregunta ahí sería, bueno, es relativamente frecuente, 13%, pero si eso hubiese sido un holter de 24 horas, probablemente la frecuencia hubiese sido mayor, o si era un holter de 48 o 72 horas, todavía aún mayor. Entonces, es un problema frecuente. Lo segundo es que es un dilema también. ¿Por qué? Porque hasta ahora, primero porque la enfermedad renal crónica terminal, lo mencionaste muy bien, aumenta los eventos trombóticos y no anticoagula la fibrilación auricular a las personas para evitar, evidentemente, los eventos trombóticos, principalmente la enfermedad cerebrovascular. Pero al mismo tiempo, el paciente con enfermedad renal crónica tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces, tiene un estado protrombótico, pero también un estado casi que prohemorrágico, el paciente que está en diálisis. Entonces, ahí ya tenemos dos problemas que balancear, no solamente el evento trombótico que está aumentado, sino también el evento de sangrado que está aumentado. Entonces, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Y la pregunta hasta hace unos años era, ¿lo anticoagulo o no lo anticoagulo? Para no repetir lo que tú nos mostraste, la tendencia es a no anticoagular, porque tanto con warfarina como con los nuevos anticoagulantes o los DOACs, el riesgo de sangrado es mucho mayor que el beneficio de la prevención de los eventos trombóticos. Entonces, pues casi que en todo el mundo se opta por no anticoagular. Anticoagulan la minoría de los pacientes, que los que van para un trasplante de riñón, que los que están muy jóvenes, que los que ya tuvieron un evento cerebrovascular previo y no quieren volver a tener otro evento cerebrovascular que pueda ser fatal o que los deje con unas secuelas ya irrecuperables. Entonces, hasta ahora eso es lo que hemos tenido. Entonces, esta nueva intervención, que no es tan nueva como nos lo mostraste, reduce, en teoría,
un poco el evento isquémico y no tiene tantos eventos hemorrágicos como lo pueda tener la anticoagulación. Obviamente la evidencia es de baja calidad en el sentido de que estamos ante estudios observacionales y estos estudios observacionales tienen un montón de sesgos, incluyendo algunos que tú dijiste que se selecciona, digamos, el paciente que probablemente está menos enfermo y que se pueda beneficiar más de la intervención. Ya respecto a los dos, a la cohorte pues, de italiana, ahí hay unas particularidades y sí quisiera hacer como claridad que en todo el mundo, tanto en los pacientes que están en hemodiálisis, la principal causa de muerte es la cardiovascular, pero la cardiovascular en primera instancia por muerte súbita, ¿sí? Seguida por las otras causas cardiovasculares. Y la segunda es las causas infecciosas. Obviamente la cohorte italiana eran bastante ancianos, muchos tenían accesos vasculares a través de catéteres y ustedes saben que los catéteres se relacionan con infección, la infección con la muerte y el COVID, ¿sí? Entonces, de pronto eso, digamos, distorsionó la estadística, pero la principal causa de muerte es la cardiovascular. Entonces, en resumen, digamos que ante no hacer nada, que es lo que se viene haciendo hasta ahora, emerge este procedimiento con algunos resultados positivos que se tienen que confirmar en estudios más grandes y en ensayos clínicos aleatorizados, que son la forma o en el experimento clínico, que es la forma realmente de obtener una evidencia de buena calidad. Respecto a la pregunta que hace el profe Fabián, si la experiencia en Colombia, ¿cuál es? Bueno, en la ciudad, en Bogotá, en la Fundación Cardio Infantil y en la Chayo están haciendo el procedimiento hace unos 3 o 4 años, utilizan específicamente el Watchman y los resultados que ellos muestran en los congresos son buenos. ¿Pero buenos en qué sentido? En que no tienen complicaciones periprocedimientos y que los pacientes están libres pues, de eventos trombóticos o eventos sangrados, pero esto carece de un grupo comparador. Entonces estamos hablando de que son series de casos y que el procedimiento está haciéndose bien. En cuanto a la ciudad, en la Clínica Las Américas, sé que han hecho cierres de auriculilla con el Watchman y creo que también en la Clínica Cardiovit, ¿sí? Donde tiene experiencia. Y recientemente, como mencionaba Miguel, hace más o menos un mes tuvimos una reunión a raíz de la publicación del último artículo que presentó Alejandro del grupo de italiano y se autorizó que en el hospital se empezara a realizar el procedimiento, como dijo Miguel, en pacientes seleccionados y que estuviera pues de acuerdo nefrología, cardiología y electrofisiología. Entonces, no sé, pues no estaba en la última semana, sé que habían como 2 o 3 procedimientos pendiente de aprobación, no sé si finalmente han hecho alguno. Pero me ha pasado que estuve Se hizo uno. sí, ya empezamos a realizarlo. Lógicamente, habrá que esperar la curva en nuestro hospital para ver cómo nos va. Ya el procedimiento se protocolizó y se empezó a hacer. Pero yo dejé uno, creo que se alcanzó a hacer, entonces estuve por fuera, pero ya se empezó a detectar esa población. Sin embargo, una adición a lo que comenta el doctor Rodríguez y la pregunta del doctor Fabián, nuestra población hay que individualizarla porque también tenemos que llegar al punto donde decir, habrá pacientes que no se podrán anticoagular ni serán candidatos para dispositivos. Y también tenemos que llegar a pensar que cuáles pacientes efectivamente no, que es lo que venimos haciendo, que es un alto porcentaje de nuestra población, sobre todo de nuestro hospital, con muchas comorbilidades. Cuando el profe hablaba de la prevalencia de la fibrilación auricular del 13% en estos pacientes renales, hay que hacer un subgrupo, decir que esta prevalencia es mucho más alta a medida que aumenta la edad. Entonces hay que separar. Esa prevalencia es un grupo general
de pacientes brillantes. Y nosotros sacamos nuestros pacientes, que son pacientes con muchas comorbilidades y mayores de 60 años, créanme que la población va a ser, o el porcentaje va a ser mucho más alto. Entonces, habrá pacientes que tenemos que decir no a ninguna de las dos terapias, ¿no? Entonces, también tenemos que seleccionar bien el paciente, pero esperemos a ver cómo nos va con la curva acá, con los dobles profesores, los que ya estamos en la sintonía del procedimiento. Lo último que siempre menciono y soy reiterativo con eso es que esos grupos de no anticoagulación realmente sí están anticoagulados parcialmente. Recuerden que los pacientes cuando van a hemodiálisis se anticoagulan en la mayoría de los centros con heparina fraccionada. En el resto del mundo pueden utilizar heparinas no fraccionadas también. Incluso hay algunos que anticoagulan pues, con DOA. Pero en términos generales, la mayoría son con heparina fraccionada. Y los protocolos no incluyen nunca una medición de un TPT en estos pacientes. Entonces, ellos reciben en promedio entre 1000 y 1200 unidades de heparina sódica por hora durante las 4 horas que están en diálisis. Y para nadie es un secreto que nos llegan los pacientes hospitalizados. Y llegan de la unidad renal 6, 8 horas después, se les toman TP, tiempos de coagulación, y ese TPT no detecta coágulo. Y 12 horas después, y está en 60 segundos. O sea, probablemente uno de las, digamos, de las limitaciones que tienen los estudios previos, y ya no estoy hablando de cierre de la auriculilla, sino de las comparativas entre warfarina y no hacer nada. DOAC versus warfarina, DOAC versus no hacer nada, está en eso, porque la mayoría de los pacientes en hemodiálisis tienen algunos periodos de anticoagulación y si usted le adiciona un anticoagulante basal, pues obviamente se va a disparar todos esos eventos de sangrado, que realmente es lo que ha limitado las terapias previas, los eventos de sangrado, que son muchísimo mayores del beneficio de la reducción del SV. Entonces, no es que no anticoagulemos o no se anticoagulen los pacientes en la máquina de hemodiálisis, sino que hay que tener esa variable también en cuenta, ¿sí? Así como tenemos en cuenta el tiempo en rangos terapéuticos de la warfarina, que debiera estar por encima del 70, pues no acá desconocemos qué pasa con esos pacientes cuando están ahí anticoagulados. Entonces, realmente es una alternativa. Que todavía tiene muchas cosas por probar, pero que según el último estudio de cohorte, si se hace en centros que tienen experiencia o que han ganado esa experiencia, es un procedimiento seguro y que puede disminuir en cierta medida eso, pero que requiere realmente unos grupos comparadores en un ensayo clínico que demuestre realmente si es eficaz o no es eficaz. O sea, profe, si eso más o menos se aproxima a la pregunta que usted tenía. Muchos de estos pacientes renales, incluso con otras comorbilidades, presentan sangrado digestivo, que es una de las indicaciones inmediatas del cierre, ¿no? O es otra comorbilidad hemorragia que uno también se pregunta que si esos son los mejores candidatos para de pronto para el cierre de la auricular. Para que diga un último comentario el doctor Santiago Patiño. Buenos días, Alejandro y profesores. ¿Me escucha bien? Sí, profe, estamos escuchando. Bueno, muy buenos días. No, solo quería hacer un comentario. Creo que es el papel más relevante que podríamos tener como internistas. Es que la dificultad más grande que vemos y que surge en esta discusión es que estos pacientes de entrada son pluripatológicos y todavía las investigaciones no nos están diciendo con claridad qué hacemos con esos pacientes, que el problema no es uno solo. Es decir, el riesgo embólico por la fibrilación atrial, sino muchos problemas, la enfermedad renal crónica, el riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera. Y no ve uno como mucho abordaje al respecto desde los diseños de investigación para responder ese tipo de preguntas. Entonces, allí el internista creo que es muy clave porque al conocer esa pluripatología y darle un abordaje, pues va a aportar en esos equipos multidisciplinarios para tomar esta decisión que sin duda es muy, muy compleja, como bien lo has presentado. Felicitaciones, hombre, Alejandro, por la charla.